Hola, ¿qué tal? Yo soy Sonia del blog mydulcehogar.com. Hoy les voy a compartir cómo es que ahorramos más de $3,000 instalando nuevas rejas de la barda de enfrente de la casa. Ahora, yo soy súper fan de simplemente pintar cosas en vez de reemplazarlas para ahorrar dinero, como por ejemplo cuando remodelamos el baño, en vez de quitar el tile de las paredes, simplemente lo pintamos. O en la cocina, en vez de reemplazar los gabinetes, igual simplemente los pintamos. Pero en este caso, las rejas de la barda no se podían pintar. Ya estaban en muy, muy mal estado que se tenían que reemplazar. Creo que no se les dio el mantenimiento debido y estaban ya corroídas, hasta en pedazos faltaba metal. Y a lo mejor pudo ser también porque la barda estaba muy baja. Así que pasan perros y hacen sus necesidades ahí, o por cuando uno riega, le echa agua a la yarda, se moja el fierro y pues se corroe. Entonces se tuvo que reemplazar completamente. Así que pedimos dos presupuestos, llamamos a dos compañías diferentes a ver cuánto nos cobraban. Una de ellas nos dijo $4,000 y la otra $5,000. Y yo dije, no, es mucho, mucho dinero. Entonces, lo que decidimos hacer es ordenarlas de Tijuana, en México. Está a hora y media de nuestra casa, así que no es muy largo el viaje. Y con tal de ahorrarnos el dinero, pues yo creo que valió la pena. Al final, las rejas nos costaron $1,100. Toda una ganga, ¿no? Nos ahorramos mucho dinero. Venimos acá a recoger las rejas de la casa, de la barra de enfrente. Ahora, si se preguntan que si tuvimos algún problema al cruzar la frontera con el material, no, no tuvimos ningún problema. La traila para cargarlas nos la prestó mi papá, esa es de él, y nuestro amigo, usamos la troca de nuestro amigo para jalarlas hasta la casa. Ok, ya teniéndolas en casa, el primer paso es remover las rejas viejas. Y uno diría, oh, pues esto es lo más fácil, ¿no? Yo también pensé lo mismo, pero algunas de las tuercas para remover las rejas estaban muy apretadas o hasta selladas como con pintura vieja, y se batalló un poquito allí, y también no todas las tuercas eran iguales, lo que uno esperaría, así que tuvimos que usar tamaños diferentes, pero al final con un poquito de batalla las removimos todas. Ahora, para deshacernos de ellas, le llamamos a un metalero y él vino por ellas gratis. No nos costó nada el tener que ir a tirarlas al dump. Ok, el segundo paso es ahora levantar la barda. Le agregamos una hilera de bloque a la barda. Fuimos a Home Depot, compramos todo el material. Nos paramos muy temprano una mañana para empezar a trabajar. Pero en eso, uno de los vecinos nos vio, vino a saludarnos y se ofreció en ayudarnos, ya que él trabaja en construcción. No estábamos muy seguros, yo y Carlos, porque queríamos hacer el trabajo nosotros mismos sin tener que pagar la mano de obra. Pero pues el vecino insistió y que no nos iba a cobrar. Pues al final sí le dimos un poco de dinero, ¿verdad? Pero no lo que debería hacer para ese tipo de trabajo. Así que él nos ayudó, hasta llamó a uno de sus compañeros de trabajo. Entre ellos dos hicieron la mayor parte del bloque y el cemento. Carlos y yo éramos los traidores, o sea, él tráeme esto, tráeme lo otro, y ahí entre los cuatro acabamos ese proyecto. Les quedó muy bien, pues ellos son profesionales, y hasta Carlos y yo aprendimos algunos trucos para la siguiente vez que tengamos que hacer una barda. Aquí es el terminado final. Se le enjarró la parte de arriba porque se le iban a poner tapas, pero ya no se le pudo poner por lo alto de las rejas que son. Se tuvo que enjarrar arriba. Al final de este día limpiamos todo muy bien para que no quedara cemento en el piso, y dejamos que se secara el bloque y el cemento un par de días antes de pintar. Luego pusimos una capa de primer. Por cierto, todavía no averiguo cómo se dice primer en español. Si saben, me dejan saber en los comentarios.
Así que una capa de primer se secó y luego lo pintamos el mismo color blanco que tiene el estuco de la casa, que se llama White Picket Fence de la marca Dunn Edwards. Así estamos listos para instalar las nuevas rejas. Un consejo que les doy es que hay que medir muy muy bien cuando vas a poner la orden a las rejas, si las vas a instalar tú mismo. Si alguien te las va a instalar, pues ellos ya saben cómo, ¿verdad? Pero nosotros sí tomamos eso en cuenta, tomamos las medidas bien según, pero una o dos de ellas quedaron un poquito muy apretadas y no sé si también tuvo que ver el que le agregamos bloque y cemento. Así que tuvimos que batallarle un poquito más para que entraran, pero al final sí entraron. Ya estando allí hay que usar un nivel para asegurar de que no salgan chuecas. Luego hay que hacer los hoyos en el bloque donde vas a meter los tornillos, donde lo vas a asegurar. Y esto lo tienes que hacer con una broca para cemento y es más fácil usar un rotomartillo. Pero nosotros no teníamos uno, así que usamos un taladro normal y sí se batalló un poquito más. Tenías que usar más fuerza física porque estaba súper duro el bloque. Pero al final se logró, se hacen los hoyos. Luego vuelves a poner la reja y instalas los tornillos. Estos también son para concreto y llevan un anchor especial, como más asegurado. Así que aprietas los tornillos. Y así quedan ya las rejas instaladas. Ahora, para instalar el portón, primero medimos dónde es que iba a quedar el rodillo. Ya cuando lo tuvimos allí a nivel, lo aseguramos igual como con las rejas. Para la parte de la cerradura, que es como un poste donde va a ir cerrada la reja, ahí tuvimos que hacerle unas modificaciones, nos fallaron un poquito las medidas. Aquí Carlos les explica las modificaciones y cómo él las hizo. What's the plan, man? Vamos a modificar un poquito la donde va a cerrar la reja, porque originalmente nomás traía uno y estaba muy alta de la barda, se lo vamos a modificar para ponerle dos en lugar de un soporte, que tenga dos soportes. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. El poste este se instaló igual como las rejas, haciendo los hoyos en el bloque y asegurándolos con tornillos de cemento. ¿Quedó? Yeah, baby. Good job, man. Me encantó cómo quedaron, cómo se ven. Me gusta que la barda ahora es más alta, como más segura. Y también me encanta que tiene cerradura, ¿no? Eso no esperaba, tiene llave. Así que en las noches o en la mañana, como voy a trabajar, cierro la reja y le pongo llave y así nos sentimos un poquito más seguros y protegidos. También a Chester le encanta porque ahora él puede salir a jugar en la yarda de enfrente sin temor de que se nos vaya a salir o cualquier cosa. Ahora recuerden que proyectos como estos no requieren un nivel muy avanzado de habilidad. Lo único que necesitas es paciencia y tiempo para ir aprendiendo. También ver videos como estos para agarrarte ideas.
En esta ocasión lo más complicado sí fue la soldada, pero si tomas las medidas bien, pues te evitas ese paso. Por cierto, se me olvidaba darle los totales del dinero que gastamos. Como les dije, fueron 1,100 de las rejas y de material para lavada fueron $250. Así que en total nos ahorramos más de $3,500. Qué buena oferta, ¿no? Así que como ven, no se ocupa gastar mucho dinero para acomodar bien nuestras casas. Y ahora me gusta el resultado, como se ve. Ahora combina con lo demás del frente de la casa, los colores y así por el estilo. Y ahora me siento más segura. Igual me encantó compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado. Déjenme cualquier pregunta, comentario que tengan. También chequen la caja de descripción. Ahí voy a dejar enlaces para las herramientas que usamos en este proyecto, los materiales, cosas así. Y también los enlaces para mis redes sociales. Es todo por hoy. Nos vemos.